Hola, youtubers, os habla Metal Mr. Forever. Aquí estoy otra vez con otro tutorial. En esta ocasión os quiero enseñar uno que encuentro que es, como siempre, muy útil, pero que tiene muchísimas posibilidades. Y es este programa que veis aquí, que se llama Rainmeter, en el cual pues podréis configurar, como los gadgets de Windows mismos, un montón de opciones para poder tanto ir a carpetas como las propias del equipo, del panel de control, como poner fotografías, imágenes, incluso poder ver el uso que se hace interno de la CPU, de la memoria, de la capacidad que os queda de vuestro disco duro. Bueno, infinidad de opciones que podréis conseguir descargando pieles que son para este programa llamado Rainmeter. Ahora os voy a enseñar cómo descargar el programa. Para ello tenéis que ir a vuestro navegador y teclear la dirección que os dejaré en la descripción del vídeo, que será esta que se llama rainmeter.net, y os llevará a esta página donde podréis realizar la descarga. ¿Vale? Y aquí os explicará un poquito el funcionamiento y una serie de cosas interesantes que podéis entrar en estas pestañas. Para descargar el programa, yo os recomiendo que utilicéis la versión final de Asmos. Siempre hay una beta, en este caso está la 2.3, pero como sabéis, las betas no están del todo terminadas y a veces producen algún error. Yo, pues os recomiendo que pongáis la última completa, en este caso la 2.2. Para ello vais a descarga. ¿Que queréis probar la 2.3? También es lo mismo, vais a la zona de descarga. Yo en este caso os voy a enseñar la 2.2. Le dais a la descarga y empieza el proceso. En unos minutos lo tendré descargado. Enseguida estoy con vosotros. Cuando tengáis la descarga ya realizada, os vais a la carpeta de descargas. Y aquí tenéis el ejecutable. Y es el mismo proceso de siempre. Os ponéis sobre él, botón de la derecha y ejecutar como administrador. Y vais siguiendo los pasos. Os pedirá aquí una serie de opciones, ¿vale? En este caso, el idioma. Os saldrá luego el asistente, le dais a siguiente. En mi caso, la versión que tengo es de 64 bits, tiene que estar en 64 bits. Y bueno, lo típico, ¿vale? Le vais a dando a siguiente, instalación estándar, ¿vale? Donde se os archivará, ¿vale? Luego es darle a instalar. A lo mejor os pide algún pasito más. Yo no continúo porque yo ya lo tengo instalado el programa, ¿vale? No quiero que me haga ningún problema, pero es lo básico. No creo que os quede nada más que uno o dos pasos después de darle a instalar. Cuando tengáis instalado el programa, al mismo tiempo se os creará una carpeta en mis documentos llamada Rainmeter, ¿vale? Que es esta que veis aquí. Y aquí es donde vais a ir almacenando todas las pieles que posteriormente os enseñaré a cómo descargar. Vale, veréis que es muy sencillo. Y una vez estén aquí almacenadas, aquí no tenéis nada más que no tendréis que entrar más. Simplemente cada vez que descarguéis una, la tendréis que poner aquí dentro. Pero luego ya no volveréis a acceder a esa carpeta, sino que accederéis desde el propio programa, ¿vale? Accediendo a Skins, que os llevará a la misma carpeta, pero que los tendréis todos aquí para poder instalarlos, ¿vale? También hay otra forma, que es en vez de ir desde el logotipo que tengáis en la barra de tareas o incluso desde la misma piel que tengáis, botón de la derecha, y os vais a Rainmeter y vais a Skins y os lleva lo mismo, ¿eh? Hace las mismas cosas. Vale. Por defecto, os va a venir con una piel. Lo más probable es que sea esta piel que os voy a enseñar, que se llama Ilustro.
¿vale? Esta que veis aquí. Y vendrá con instalado, por ejemplo, con un montón de opciones de esta misma piel. ¿Veis? Esto es el tipo ilustro que os va a venir por defecto con la instalación de el programa Rainmeter. Posiblemente cuando hayáis hecho la descarga y la instalación, se os abrirá una página a través de internet en la que os llevará a un sitio de descargas para poder descargar las tres pieles más utilizadas en este programa, ¿vale? Luego, si queréis descargarlas desde allí, podéis descargarlas. Pero yo os recomiendo que utilicéis otra página muy interesante para poder descargar infinidad de pieles y que le daréis un montón de vida a vuestro escritorio. Y no es nada ni más ni menos que la página de DeviantArt. Vale, ahora os voy a llevar a la página de DeviantArt que tengo y os voy a enseñar a descargar unas cuantas pieles. Esperamos a que cargue esto un momentito para poder utilizar esta página. No hace falta que estéis dado de alta, simplemente vais a la página de DeviantArt y aquí en la barra de búsqueda buscáis y ponéis Rainmeter. Vamos a volver a poner Rainmeter. Le damos a buscar. Y ahora nos llevará a todo lo que hay en DeviantArt de pieles diferentes de Rainmeter. Bueno, aquí podéis pasar horas buscando pieles a vuestro gusto, que podréis combinar entre las pieles que queráis. Si queréis poner tres o cuatro pieles diferentes en vuestro escritorio, podréis combinarlas. ¿Vale? Yo por recomendaros, os voy a recomendar, que ahora están de mucha actualidad, que ya habréis oído hablar del nuevo Windows, el Windows 8. Bueno, pues con esta piel del programa Rainmeter vais a poder vestir vuestro Windows 7 o incluso vuestro XP como si se tratara de un Windows 8. ¿Vale? El ejemplo es en mi escritorio tal y como lo tengo. Todas estas losetas que veis aquí forman parte de lo que es el escritorio de Windows 8. Bueno, lo que simula a Windows 8, ¿vale? Y como veis, tengo otras pieles puestas aquí, o sea que puedo ir combinando todas las pieles que yo quiera. Pues para descargarlo no tenéis nada más que ir a la piel que queráis, en este caso os voy a enseñar esta, sobre la imagen o sobre la palabra, vamos a darle aquí, y os llevará a la página del creador de esa piel. Habéis de saber que todas las pieles estas son gratuitas, no, esto es la gran ventaja que tiene. Aparte de que este gran programa, Rainmeter, también podréis retocar las pieles a vuestro gusto. Podréis cambiarle el color a las rosetas, bueno, a retocar la piel, vamos, en teoría, cosa que en otros programas no se puede hacer. Y en este tenéis la facilidad de poder personalizarlo verdaderamente a vuestro gusto. Vale, aquí pues nos explicará un poco quién la ha hecho y todas las cosas que ha ido haciendo, qué es lo que podéis encontrar en esta piel. ¿Vale? Y para descargarlo, pues lo único que tenéis que ir es a donde dice descarga de archivo. Yo ahora lo que voy a hacer es enseñaros otra, porque esta piel ya la tengo instalada y esta no la voy a instalar. Pero os voy a enseñar a instalar otra que no tenga y vamos a buscar. Otro que es muy popular es el juego de rol Skyrim. Bueno, pues vamos a descargar la piel del Skyrim, que esta no la tengo. Y la instalaremos. Os lleva a la página. Y aquí os explica un poquito, ¿eh?
cómo está hecha. Lo único que tenéis que ir a hacer es a descarga de archivo. Aquí está. Ya está. Vamos a la carpeta de descargas y os aparecerá esta. Tendréis dos maneras de poder instalar una piel. Habrá algunos que os vendrá con un archivo WinRAR, ¿vale? En el que tendréis que extraer lo que hay dentro del archivo y coger la carpeta, cortarla y pegarla en la del Rainmeter. Y luego habrá otras que serán como esta, que lo único que tenéis que hacer es cortar. Bueno, en mi caso yo lo corto y me gusta llevarlo a la carpeta de Rainmeter. Llevo aquí, lo meto dentro, lo pego y aquí dentro hago la instalación, que simplemente es botón de la derecha, instalar Rainmeter Skin. Y lo único que tenéis que hacer es que si queréis que se active después de la instalación, sería darle la lengüeta. ¿Vale? Yo no lo quiero instalar porque si no me va a desconfigurar toda mi. Bueno, os lo voy a enseñar. Bueno, me lo desconfigurará, pero ya lo. Ahora me habrá cambiado mi escritorio. Vale, no, no me la he instalado, mejor, porque así no la tengo. Pero eso es fácil ver si la tenéis. ¿Veis? Aquí está. Vamos a probar uno de ellos. La CPU. Vale, es esto que veis aquí arriba. ¿Veis? Esto es una parte de la piel de Skyrim. ¿Vale? ¿Queréis ver otra cosa? Vamos a poner el reloj de Centauro o de Garamond. Vamos a probar el de Centauro. Es este que veis aquí. ¿Queréis ver otra piel misma de esto? Pues podemos poner el launcher. Vale, aquí tenéis. Aquí está. ¿Veis? Bueno, un montón de opciones. Como veis, que luego no queréis esta porque no os gusta por lo que sea. Botón de la derecha, Unload Skin. Botón de la derecha, Unload Skin. Botón de la derecha, Unload Skin. Una vez tengáis instalada la piel, ahora ya podéis entrar a la carpeta y eliminar el archivo este, el ejecutable este de la piel, ¿vale? Ya lo podéis eliminar porque ya lo tenéis instalado. ¿Vale? Que es este que veis aquí, Test Skin. Ahora lo que me gustaría es enseñaros dos cositas más, a ver si encuentro otro archivo que no sea igual que este que habéis visto de la gotita, sino que sea un archivo WinRAR, para que veáis cómo se hace. Vamos a ver si encontramos alguno. Vamos a ver si tenemos suerte. Y este, por ejemplo. Sí, este es un archivo RAR, ¿vale? Que diferente del archivo que os he enseñado antes con la gotita, ¿vale? Vamos a descargarlo. En principio siempre es lo mismo, ¿eh? Es entrar en la página, que se descargue. Ya está descargado. Vamos a verlo en la carpeta. Aquí lo tenemos. Pues bueno, el proceso es lo mismo. Yo siempre os recomiendo que primero paséis con el antivirus, por si acaso, siempre. ¿Vale? Es mi recomendación. No he tenido ningún problema, pero por si acaso siempre me gusta. Una vez lo habéis comprobado, botón de la derecha y extraer ficheros aquí. Vale, ya los tenemos, ¿eh? Ha descargado esto y esto. Pues lo único que tenéis que hacer es coger este archivo, que es en sí la piel, lo cortáis y os lo lleváis a la carpeta de Rainmeter que os he dicho antes. Entráis en las pieles y lo pegáis. Muy bien, está aquí. Mi otra recomendación es cuando estáis aquí dentro, botón de la derecha,
y actualizar. Una vez habéis actualizado aquí, hay que hacer otro pequeño proceso para que de verdad os aparezca dentro del programa Rainmeter. Y es iros desde aquí al programa, botón de la derecha, ir a Refresh All, o también podéis acceder si tenéis ya alguna piel instalada. Entráis aquí dentro, en donde pone Rainmeter, y vais a Refresh All. Y le dais. Y esto lo que hace es reiniciar, ¿vale? O reactivar el programa con todas las nuevas cosas que le hayamos instalado. ¿Vale? Ahora, en teoría, tiene que estar en la piel nueva que hemos instalado, que era esta de aquí, Batch. ¿Habéis visto? Vamos a poner la blanca, por ejemplo, para que se vea bien. Mirad, aquí está. Esto es la nueva piel. Y ahora, por último, os quiero enseñar a cómo cambiar los colores en aquellas pieles en las que no podéis cambiarlo entrando en su configuración normal. Os voy a poner el ejemplo, los dos ejemplos. Normalmente, en la mayoría de ellos, las pieles os vendrán con diferentes colores, ¿eh? Por ejemplo, vamos al reloj de esta piel. ¿Veis? Aquí veis que viene en negro, viene en gris, viene en rojo, viene en blanco, ¿vale? Pero hay algunas en las que no os vendrán así, ¿vale? Y entonces es totalmente en blanco y a lo mejor en una pantalla que sea muy clara no se os vería. Pues también lo podéis configurar. Rainmeter tiene eso, que podéis acceder a los parámetros de la propia piel o del propio programa, ¿vale? Están a disposición de la gente para poder modificarlos. Y es tan sencillo como poner. Bueno, sí, sencillo el proceso, pero tenéis que ir con cuidado de cómo debéis hacerlo. Por ejemplo, nos vamos a poner aquí, botón de la derecha, y nos vamos a donde pone Edit Skin. Se os abrirá la ventana de los parámetros de esta piel y, para que lo veáis más grande, tenéis que buscar el parámetro exacto que queréis modificar. En este caso, es bastante sencillo localizarlo, ¿vale? Porque yo lo que quiero cambiar es el color de la fuente, ¿vale? Y aquí pues tenéis estas secciones. Vamos a modificar esta sección de aquí, ¿eh? El 255 espacio 255 espacio 255 es el color blanco. Pero yo lo que lo quiero es ponerlo en negro, por ejemplo. Entonces yo lo que voy a ir es a borrar estos parámetros, respetando siempre las comas y los espacios, y lo voy a poner el 0, coma, espacio, 0, coma, espacio, 0, y esto es el color negro. Y veréis cómo cambiará el color de la piel en concreto que he indicado, que es la memoria RAM, que veis aquí, la imagen de memoria RAM. Vamos a guardarlo. Lo guardo. Mi recomendación antes de que lo guardéis es que apuntéis la numeración anterior que había por si no os saliese bien, ¿vale? Sabemos que antes era 255, coma, espacio, 255, coma, espacio, 255, ¿vale? Si no me sale bien, pues lo volveré a poner. Vale. Cierro la ventana y ahora, para que surta efecto, me voy a poner encima de la piel y me voy a ir a Refresh Skin. No como antes, que hemos ido a Refresh All, que lo refrescase todo. En este caso solo necesitamos refrescar esa piel. Le daremos y veréis cómo va a cambiar el color. ¿Habéis visto? Tan fácil como esto. Lo difícil es localizar el parámetro exacto que necesitáis cambiar la fuente del color. Bueno, amigos, esto es todo lo que os quería enseñar. El vídeo se ha hecho un poquito largo. Quería enseñaros un par de cositas más, pero que ya lo haré en otro tutorial, que será enseñaros mi página de DeviantArt y mi página de Flickr, para que podáis ver lo que voy colgando en los escritorios que voy colgando. Bueno, amigos, me despido de vosotros, hasta la próxima y un saludo. Adiós.